Agrúmete, bienvenido a Modelismo Naval para Todos. Yo soy Miguel y esto es Mississippi que vamos a hacer, ¿vale? Esta es mi idea de lo que vamos a hacer. Lo digo, me he sacado algunos potillos. Barco original. Georgia Queen. Más o menos esto es lo que estoy buscando, ¿vale? Oh, Dios. Vale. Eso, básicamente. Bueno. Seguimos con el Mississippi, ¿vale? No me ha dado tiempo a hacer nada de la electrónica. Ya tengo el motorcillo. Motorcito es nada. No me he sacado la caja, la verdad. ¡Oh, Dios! ¿Pasa, Marqué? ¡Oh, Marqué, Guillo, tío! Marqué, que yo no veía a ti y a mí dentro de un año ya con nuestra Lamborghini ahí sin tener que madrugar ni nada. Oh, no vamos a madrugar, tío, Marqué, lo que nos queda de vida. Mira, el motorcito. Veremos cómo tira. Lo probaré. Bueno, carpintero. Y tengo los LEDs. Vale, son LEDs de cuatro patas que se le puede programar el color. Con lo cual, pues bueno, nos da un poquito más de libertad. Total, hay que ponerlo. Lo mismo no es, pero en vez de dos cables hay que tirar cuatro. A cambio te deja cambiar el color desde el Arduino como tú quieras. Ventaja. Barco. ¿De acuerdo? Uy, 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 uy. Pero el 6 antes de que venga mi mujer que me pone la chimenea, tío. Que tengo que coger un poquito de ceniza para... Ya ves, Guille. Oh. Yo dije que lo que me ha enseñado el Marqués, en un año me jubilo, tío. Y no vuelvo al trabajo más. Me dedico a hacer barco, tío, y a vivir la vida, a tomar mis cafelitos, a dar mis paseos en bicicleta. Y yo, pues no, tío. Marqués, vamos a estar currando, Guillo, hasta que nos muramos, tío. Voy a por la ceniza antes de que me la tire mi señora. Mi señora es de tirar los dos. Mi señora no respeta. Se pregunta, voy a salir. Angelito, un poquito de ceniza de la chimenea, ¿vale? ¿Cómo lío? Pone musiquita y... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ahí estamos, vamos a poner la musiquita y vamos. Oh, Marqués, ayer te vi con el Santi jugando al putio, me dio envidia, ¿eh? Digo, uff, es una partida y que no puedo. Digo, el barco, que monta los barcos. A ver, se ve muy diferente. Un poquillo más. Buena, Lucio. Esto lo lijé. Ah, no lo lijé, simplemente lo corté por arriba, corté por abajo y lo coloqué. Esto hay que pintarlo de blanco, ¿vale? Pero primero quiero terminar esto. Y vamos haciendo las cosas de una en una. Buenos días, PSP. No me ha comentado nadie nada. Si queréis que haga la electrónica en vivo en directo o no. Es decir, me refiero si queréis que haga. Yo sabéis que todo lo que hago en el canal
va en vivo en directo, pero es que hay cosas que yo no sé hacer. Entonces, por ejemplo, la electrónica, que no tengo ni la más remota idea de cómo hacerlo, yo normalmente me hago mis pruebecillas solo. Si queréis, hago en vivo y en directo y aprendemos todo el mundo al mismo tiempo. A mí me da igual, la verdad. Me da igual, me valen las dos cosas. Para que no me pase como el otro día, voy a hacerme unos poquitos. Buenas, Alejandro. Y voy a separar un poquito. ¿Vale? Es que si no, nos pasa como el otro día, que se seca. Entonces hacemos una tanda. Vamos, le voy a dar cola a una tanda. Le voy a dar cola a otra. Y ya después vamos viendo. El otro día llegamos por los pelos, ¿vale? Que yo cuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tres, 14. Y vamos a meterle un par más. A mí siempre me gusta poner un poquito de más porque prefiero que sobre, que falte. Vienen, de estas por lo menos vienen de sobra, ¿vale? Yo espero que venga de sobra. Buena, naranjito. Normalmente en los kits que he montado vienen de sobra de estas, siempre muchas. Esto huele súper mal y deberíais de ventilar la habitación. Yo no lo voy a hacer. Pero deberíais hacerlo. Que se está gastando. Cómo huele esto, tío. De hecho, no iba a abrir. Ya me engaño. Voy a abrir porque no veo cómo huele. Después, mi mujer se enfada. O me he comprado la lijadora o la he dejado en el canal por si queréis. La lijadora de plato no, es de husillo, creo que se llaman. 169 euros. Mejor precio que he visto en mucho tiempo. Digo, para sacar. Tenía ganas de tener la maquinica esa, que me va a venir muy bien para cuando hagamos el Roche Sport. Y digo, mira. A la saca a comprar. Vale, vamos a hacer, ya os digo, solo una tanda, ¿vale? Estoy mayor, estoy muy mayor. No son 15, son 15 por 2, son 30. Son 30, faltan muchas. Son 30, es que son dos en cada fila.
que yo digo, el otro día hice bastantes más y llegué justito. Digo, me extraña que con 15 lo estemos apañando. Hay que dejarlo que seque, ¿de acuerdo? Esto, si lo ponéis fresco, se mueve. Pero una, tened cuidado que hay de distintos grosores, ¿de acuerdo? Mago, una lijadora que tiene como un pirindolo que gira y ya se le puede ir acercando las piezas y te la va lijando ahí súper bien. Mago, estuve mirando el motorcito y va a 10 revoluciones por minuto, el que tengo. Y con los engranajes que lleva tiene que tener fuerza sí o sí, ¿eh? Vamos, que si coloca esto, uf. De buen teatro me voy aquí como el Boris Johnson. Oh, calla naranjito, tío, se me había olvidado el alternador. Me tocó tanto las narices que estaba a punto de comprarme otro coche. Digo, paso. Pues he pensado bien, digo, ya total, ya está apagado. Ya, from the lost to the river, pero uff. Bueno, nada. Mago, ¿tú lo estás portando también con cola de esta o qué? Que no se ve. Vale, pues ahora la que toca es esta de aquí, ¿de acuerdo? Vamos. No lo he conseguido, lo que pone las especificaciones del motor, no he probado todavía nada de la electrónica. Lo que estaba hablando, que si queréis que la electrónica la haga en vivo y en directo, o me la hago yo solo y ya os enseño lo que sale. A mí me da un poco igual. Pues igual no conozco yo el Edisar Model de Akami Kingo. Hacerlo en tingladillo, bueno, por eso que vaya una encima de otra. Si las tracas vayan precortas es porque tienen las formas. Fíjate que cada traca sea la suya, más que nada para plegarlo. Ojalá para plegarla, porque la prueba del Dracar a mí me costó bastante, por lo menos en la artesanía. No me resultó fácil. Y yo creo que principalmente porque no la mojé ni una chip. Toma. Justo ha ido, ¿eh? Venga. Aguardo, eso a la gente que le gusta pegarse los bocazos. Yo la mojarla 5 minutos, que tenga un poquito de humedad la madera y ya pliega con mucha más facilidad. No te lo voy a hacer porque no voy muy sobrado de madera, pero vamos, que tú la pones y en 5 minutos ha mojado todo lo que tiene que mojar. Que si la quieres dejar 15 horas, no pasa nada, también está bien. Pero que la deje 10 minutos y ya la madera tiene la humedad suficiente para que pueda doblar un poco. Si tampoco hay que hacerle nada loco. Vale, pero con ese poco ya la puedes doblar, la puedes trabajar mejor. Hay gente que le gusta contar, vamos a llamarlo mentira, yo qué sé, o por meterle épica a esto a lo mejor. Que la madera la dejo por la noche con lágrimas de unicornio y princesa virgen para que doble mejor. Da igual, tío, en 10 minutos en madera lo tiene hecho. Yo lo que no haya hecho en 10 minutos con la madera, no te lo hacen en 24 horas. Yo he probado alguna vez a dejarla más tiempo en reposo para que doble y se ha partido igual. Tengo que probar lo del vapor, que no lo he hecho nunca, la verdad. Es que sé que me voy a quemar.
esa certeza que tengo. O igual yo lo hago con el soldador. Si te vale con la mano, yo creo que el dracar te viene con la mano, es suficiente, pero si no, con el soldador. De verdad, es portento. Buenas, Cecilio. Fijaros que estoy dejando hueco, ¿vale? Que no van pegadas unas completamente con la otra. Les estoy dejando un hueco porque ahora le vamos a echar ceniza, que la cogió de la chimenea, y vamos a calafatear la cubierta. Yo lo del vapor lo he visto en un montón de vídeos de YouTube, pero con barcos grandes, de verdad, y meten una especie de horno. Un horno así totocho, meten la traga y sale para doblarla como quieran. Y la verdad, me moló. Y sé que en el modelismo se hace. Pero no... No lo he hecho. Guardo toda la razón. Es que, por ejemplo, el holandés Dante gastó 50 euros madera. Y mira el tamaño del barco. Sale mucho, mucho más barato. Y ya si te cortas tú la madera, ya es algo descomunal. Y ya están pegando. Buenas, Antonio. CSC, no intercalar las tracas dos, tres o más en una misma línea. No sé. En este barco yo medianamente estoy siguiendo lo del kit. Lo único que el kit hay un pliegue nada más y yo he puesto dos más. Es decir, yo he puesto tres que no se van a ver mucho, ¿vale? Que esto no se va a notar prácticamente. Pero porque se nota un poquito más. Venga, pues más. Mago, tengo que probarlo, la verdad es que no me da la vida, no me da la vida. Tengo que hacerlo, si puedo este miércoles, que a lo mejor no hago directo, pues lo miraré.
lo miraré. El tema del motorcillo y las luces y todo, me lo dejo medio programado. Viene en la página de, creo que en la página de Amazon, donde venía la característica del motor, eso, sin carga, a media carga, y cuando se bloquea, que ya no gira, el par que tiene cuando ya no gira más el motor. Yo espero que mueva la ruedecica, ya digo, de esta forma, si no la mueve, pues nada, cosas que pasan. Mago, a la salida del SP32S, ¿hay que ponerle a doble resistencia si van a 3,3 voltios o no hace falta ponerle resistencia? Que lo está viendo, hay que meterle 3 resistencias por LED para cada una de las patas, el rojo, verde y el azul. Ahí ando. Por una parte digo, lo pongo de colorines que lo pueda programar los colores, pero por otra digo, da igual. No sé lo que haré al final. ¿Comprado están? Están aparcados. Pero no lo sé. Ya digo, cuando lo pruebe y esté seguro de que funciona y lo tenga claro, os paso los enlaces, pero mientras no lo tenga claro, prefiero no poneros nada. ¿Para qué voy a decir que compré algo que después a lo mejor no vamos a usar? No, es que cada LED no con su resistencia. Cada LED tiene que llevar 3 resistencias, ¿vale? Para cada una de las patas. Para cada una de las patitas del LED. El LED tiene 4 patas. Pues habría que colocarle 3 resistencias por LED. No lo sé. Vi un tutorial donde no usaba resistencia. Después vi uno con Arduino que sí usaba resistencia. Entonces ahí me dejó un poco parado. Pues al principio la resistencia vale porque le entran 5 voltios, ¿no? O, no sé. La verdad es que el tema de electricidad lo llevo un poquito flojo. Ahí está, Osvaldo, eso es lo que yo he visto. Esa es una de las que he visto. He visto otro que lo conectaba sin resistencia ninguna. Lo que no quiero que pase es como lo que nos ha pasado con el holandés, ¿vale? Que esté todo montado y de repente algo y diga ¡pop! Y deje de funcionar.
Y pues nada, pues quizá pues ya está, ponemos resistencia ahí fuera, si total, de 220 tengo un tacazo. Simplemente es por pereza, por no estar soldando 2 millones de resistencia. Ya está, controlamos el número de luces que lleva y fuera, ¿vale? Vale. No, no sé cuánto lleva el ESP, no sé si son 5 voltios o 3,3. La verdad que me tengo que poner... Es que probablemente el ESP, que es el primero de los tutoriales que vi, funciona a 3,3. Probablemente sea por eso. Yo creo que eso, ¿vale? El ESP funciona con 3,3 en vez de con 5 voltios. Y entonces por eso se comió la resistencia que lo hizo. Me he comprado un polímetro para poder medir todo lo de los ovnis y todo eso, tío. Realmente no sé ni cuánta intensidad le entra ni nada. Entonces, por tener un poquito más de control, y por ejemplo en el holandés, tengo la sensación de que habiendo tenido el polímetro, hubiéramos podido diagnosticar un poco qué es lo que pasaba ahí antes de cortar. Pero bueno, ya está cortado. Oswaldo, a mí me encantó la pinta. La pinta. ¿Desde plano? ¿Pinovis desde plano? ¿O ni 8 euros costó esto? Y no quedó mal. Las velas, por ejemplo, han quedado un poco cutre. Ahora viéndolas, pues son un poquito cutre, pero bueno, en su momento que no tenía tela ni tenía otra cosa que usarle, pues no me pareció mal. Este está hecho todo desde plano. Que de hecho es el que tiene el canal, a mí me gustó bastante. Se hace bien. El barco a mí me gustó. Y no da muchos problemas. Y 30... No, 30 no. 60-70 horas lo tiene hecho.
Osvaldo, me parece que están en el blog. Juraría que deberían de estar, no sé si se habrá borrado o no, es que yo no tengo ninguno. Lo único que he hecho es los que me he ido encontrando, porque eso me lo encontré por internet, enlazarlo, ¿vale? Pero yo, tener, no tengo nada. Pesado, ¿eh? Mira, pues nos queda otra. Voy a cuadrarlo a ver si me va a dar o no me va a dar. El punto, ¿eh? Una más y ya. Se rompa y quitarlo. Mago, me compra el polímetro. Pone y que ponga 100 ohmios. Digo, esa, las vacas. Buena, Cristian. Vamos a ver. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 por 2, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Debiera de sobrar con eso, ¿vale? Vamos a buenas, Jorge. Buenas, Juan. Esa. ¿Por qué he comprado esta? La que compré hace un año y pico ya en el Leroy. Y no tengo ni idea si es la mejor opción o no la mejor opción. Okay, pero no, ¿cómo huele esto, tío? Oh. Contiene tano. Puede provocar una reacción alérgica. Inflamable. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular. Provoca vértigo, provoca somnolencia. Oh. Menos para trabajar, vale para todo lo demás. Oh. Que espera que seque, ¿eh? No, no pensé que me ha dado ahí. Wow. Con los fondos no sé, pero con los go. Oh. Y además que esto tampoco ventila demasiado. Joder. Pero vamos.
¿Me lo apunto, mago? ¿Me lo apunto? Bueno, me lo apunto además porque me queda por construir. Esta mañana me lo ha recordado el Tom. Tengo por ahí el Victory y el San Juan Nepomuceno, que los tengo que hacer eventualmente. Es que esto con Ciano no va a pegar. Yo lo he probado y no. Yo mira que soy bestiano, ¿eh? Pero esto con Ciano no pega. Y si te lo pega, te va a manchar la placa porque. No, penetra demasiado en la madera. Entonces el Ciano te va a manchar la placa, ¿eh? Que son muy finitas. Lo suyo de esto es no hacer esto, usar placas de madera de verdad. Pero en general es que todos los kits lo hacen así. Entonces, pues nada, te toca así. ¿No hay plano de galera en el blog? Pues diré que sí, que está la Dracene, está en el blog, me suena a mí muy bien. O lo de la galera real, juraría yo que sí. No, que no me va a ver a mí haciéndolo, ya te lo digo también. Mago, es que yo no los puedo subir. Ah, yo sí los puedo subir al blog. Yo tengo en el ordenador como 50 gigas de plano. Pero que yo no puedo compartirlo. Es decir, es que los planos no son míos. Entonces yo simplemente lo que he optado por una solución, un camino de en medio, es no fomentar la piratería, entre comillas, pero si los planos están compartidos en internet, yo los enlazo. ¿Vale? Y a cada uno que haga en su conciencia lo que quiera. Yo simplemente enlazo algunos blogs que tienen plano. Y ahí tenéis para coger lo que queráis. Pero que yo no puedo poner los archivos. Joder, puedo. Lo que no debería de hacerlo. Yo lo que me he dado cuenta, Mago, que se me ha olvidado hacer el agujero para poner el conector. A lo mejor lo pongo el conector por el lado, ¿vale? En vez de abajo, ponerlo en el ladito, ¿vale? No lo sé, lo tengo que pensar un poco, la verdad. ¿Qué voy a hacer con el conector? Porque abajo me condiciona ya el tipo de peana o lo que vaya a hacer. Y la verdad es que no lo sé cómo va a quedar. En el caso del holandés lo he puesto abajo, pero es que no tengo ni idea de cómo va a quedar. No sé. Entonces, quizá lo ponga en el lado. Te digo, yo tengo los
no sé cuántos tropecientos mil gigas y además parte de los gigas están ordenados. Adiós. Hasta luego. Hasta divirtáis. Dejadme la puerta abierta, si os vale todo. ¿Ha venido mamá? No. Pues dejadme la puerta abierta. Dejadme la puerta abierta. ¡Ay, ay! Alesso, déjame la puerta abierta, por fin. Mago. Ni idea. Yo encontré un foro ruso que tenía de todo, tío. Tío, qué maravilla, tío. Incluso. Pero tenía de todo. Pero no recuerdo el nombre. Ah, porque de hecho venía Rus. ¡Ay! Lo vi, Mago, es que a ver tu publicación me he acordado y tampoco lo decidí. No lo sé. Es que abajo, si lo ponemos abajo, condiciona completamente el barco. No el barco, sino la peana del barco. Pero no lo sé, la verdad. Está el tema para viajar, ¿eh? El tema para viajar. ¿Termina la lavadora? Ni la he escuchado. Porque antes no. No lo sé, no, yo no la he escuchado. Si ha terminado, no la he escuchado. Ni idea. No me parece mala idea, nada.
Nada, Isidro. Venga. Vamos a ver. Pues esta forra la cubierta. Venga. Venga. Antes de liarme con nada más, esto lo puedo desechar. Y vamos a ir. Ceniza. De ceniza de chimenea, un poquito de agua, me tiene que traer el polímero. Esta mañana a las 11 estaba a 4 paradas de mi casa. La estoy esperando. Oh. Y un poquito de cola blanca, ¿vale? Suficiente. Una brocha. Mezclamos. Le voy a echar más ceniza porque la veo. La veo que se me ha ido demasiado líquida. Buenas, Ale. Vámonos. Este paso es completamente opcional y no está hecho lo de artesanía, ¿eh? Que lo de la lijadora yo lo aprendí, creo que de Juan. Yo todos los que le digan, no, se lija a mano, hasta que vi a Juan que le metía la lijadora y digo, buah, es que no vea cómo te cambia. Desde que está ahí dos horas lijando. Vale, mete tu lijadora y listo. Che. Como un señor con la lijadora, tío. Oh.
Yo no he probado nunca lo de las freidoras sin aceite. Yo lo que le digo es que es como un horno. Como un horno. Ahí estamos, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacerle, me lo vamos a pasar una lijita. Le he pasado una lijita, pero la voy a cambiar. La voy a cambiar, la vamos a meter algo más suave. Está 120, metemos 180 y un poquito más suave será, ¿vale? Isidro, ¿cómo es lo de falsas uniones en la cubierta con una trencha plana? No sé cómo va eso, si me lo explica, pues lo hacemos. Mira la diferencia entre un lado y otro. Es parecido a lo que había antes, pero mucho más viejo, mucho más desgastado. Nada, sí, no. No, yo creo que no. De nuevo, a ver, que lo suyo es dejar seca esto, habría que dejarlo secar tranquilamente y se lavamos la lija mañana, pero que es que esto es modelismo exprés, ¿vale? Aquí vamos a lanzar. Niquelado. Vale, que encaja con mi idea del barco, que no sea un barco nuevo, este es un barco que está, bueno, Felipe, que está trotado, que ha visto río. Vale. Thank you.
Oh, Dios. Vamos a ver si no se va. No sé. Está aquí. Sabía yo. ¡Uy! No, no sé si lo que está roto es el cable o el adaptador. Bueno. Dice Juan que con una lija húmeda hace las juntas perfectas. Esta lleva humedad también. Le vamos a hacer la clavazón. No, no tiene mucho sentido, ¿vale? Porque vamos a sobrecargar el barco y solo va hasta aquí. No, no le voy a hacer mucho más. Hay que pintar eso de blanco. Antes de que sigamos avanzando con nada más. Lijarlo hasta que te gusta a ti como queda. Bueno, a mí me parece suficiente. ¿Lo está viendo cómo ha quedado? Ya está, simplemente cuanto más le elige, más saca la traca. Teniendo en cuenta que tienen 0,4 milímetros. Pero cuanto más elige, más saca la traca original. Si te pasa un pelo, saca ya demasiado de la traca de debajo. Bueno, que, de esta forma, que al final esto es weathering. Estaba haciendo un desgaste del barco. Hagáis lo que hagáis que os guste el resultado y fuera. Que la máquina es un pelotazo, Juan Martínez, que se la vi yo. Pero la máquina es un pelotazo. Todavía alguno que te dirá que no, que hay que lijarlo a mano. Yo lo voy a pintar de blanco porque quiero de blanco el acabado del barco, ¿vale? Que lo queréis en color madera vista, pues nada, lo dejáis en madera. Entonces vamos a dar la primera capa para poder después seguir trabajando. Oh, Dios, y los vaqueros también. Oh, Dios. Procuras pintar en el sentido de la madera, ¿vale? De arriba abajo.
y ya está. Te la enseño ahora, Mago. Termino con esto y lo coloco. Pues tenemos que pintar también ese casco, hay que pintarlo de negro. Vale, vamos a ver qué es lo que dice el manual que hay que hacer ahora. Vale, de nuevo, no busquéis, o yo por lo menos no lo voy a buscar a la perfección. Que quede cuanto peor, mejor. Así me ha quedado a mí. Así me ha quedado. Venga, vamos con el manual de instrucciones, a ver por dónde sigue esto. Vale, me falta abrirle aquí un par de agujeros. Listo. Abierto todos los agujeros como viene ahí, ¿vale? 1, 2, 3, 2 y eso de ahí. Estamos. Aquí atrás me dice que le haga los cortes, no se lo voy a hacer. Y que se los ponga adelante. No sé. Yo creo que no lo voy a poner. Yo creo que no lo voy a poner. No le va a añadir nada a cubierta y es un trabajo precisamente después. Desaparece. Y si no desaparece y se ve, es casi que peor. Vámonos con él. Vamos a ver eso que WS4 es 1x3.
Creo que no lo voy a seguir haciendo más corto en la cubierta. Si lo hacemos más corto en la cubierta, hay que volver a aplicar otra vez mejunje y volver a lijar. Y no lo voy a hacer. Uno y medio por tres. Uno doble, ese, cuatro. Uno y medio por tres, si no. Este sí. Vale, pues como este, 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. A ver. Y... vale. Venga. Esta tiene que ir doblada completamente. Para doblarla aquí completamente la vamos a tener que mojar, ¿de acuerdo? Y darle soldador. Voy a cambiar... nah, voy a cambiar agua. Osvaldo, mira, no sé si está por ahí Osvaldo, que preguntaba antes cuánto tiempo hay que mojarla. Y mirad el tiempo que hay que mojarla, ¿vale? Humedecemos la madera. Metemos el soldador. Lo calentamos. Metemos dos mapas a la esquina, ¿vale? Hay que esperar que el soldador se... Alejandro, gracias por suscribirte. Yo lo voy a hacer pintarlo con mucho cuidado. La parte de abajo va en negro. Esto creo que lo vamos a pintar en rojo. Vale, ya os digo mi idea es eso. CSC, las pinturas las puede comprar en la ferretería, es decir, no, no deja de ser pintura. Que sea acrílica, que sea al agua. Las puede comprar en tiendas de modelismo. Yo las que gasto son Vallejo. De hecho, las puede comprar en la página de Artesanía Latina. Que la pintura de este barco, a mí Artesanía Latina me la ha enviado también. Yo, como tengo, pues la iré gastando. Buenas, Tom. A
A ver cómo va curvando. Si lo intentas hacer en seco, lo que va a pasar es que se te parta. Que no, no se va a pegar y va a hacer clac y se va a partir y fuera. Vale. Ahora lo que sí es importante es que los dos lados estén a la misma altura. Mago, tú píntalo de verde. Vale. Vale. Todo kayak. Imprimación, la que te venga mejor. Yo le doy gris. Para la figurita le doy gris. ¿Por qué? Porque va mejor. El tema de la sombra y todo eso. Le puedes dar negro desde abajo y blanco desde arriba y te hace ya medio sombreado, pero que en principio es indiferente porque lo va a tapar, pero yo pillaría el gris. Si no tienes ninguno, píllate el gris, que es mejor, no hace falta menos mano. Oh, todo más recordado, todo el que más recordado que tengo ahí pendiente de hacer un mogollón de kits. Vamos a ver. Esto vamos a ir haciéndolo de a poco a poco. El Warhammer, por ejemplo, si usa la imprimación blanca, el problema es que después le te queda a lo mejor cuatro manos en vez de dos. O si usa la negra te pasa lo mismo. Yo, que todo es lo que quieras hacer. Si lo quieres un fondo oscuro, pon imprimación negra y fuera. Que lo quieres clarito, pues mejor claro, blanco. Pero el gris es todoterreno, el gris te vale para todo. Por eso te digo que el gris mejor. Qué poco me gusta el anclaje del motor, ¿eh? Hay impresión de que se va a partir en 0,2. Hombre, que se puede pintar con blanco, simplemente que después le te queda más capa para tapar el blanco, ¿sí o no? Yo lo que he visto, los probazos lo que hacen es pintar eso, pintan el negro, lo pintas desde abajo y el blanco lo pintas desde arriba y así ya directamente tiene hecho el sombreado.
con lo cual es otro paso que te ahorra. Después, aunque pegues capas finitas, se ven las luces y se ve todo, es mucho más fácil de pintarle. Pues sí. Chorizo de Amazon. Te paso, se llama Georgia Queen. Yo lo que estoy haciendo, Delta Queen, son todas iguales. Este, por ejemplo, lleva la tira negra. Este es original, aquí no se ven los colores, pero por ejemplo, no es madera, está pintado. ¿Vale? Entonces ya os digo, voy a mantener ese estilazo. Va como blanco y azul. Y esta es la tira negra. No entiendo cómo se dobla. ¿Cuándo se doblan las placas si fuera de balsa? Madera de balsa es que no sé si se dobla o no. Yo la madera de balsa la he usado para rellenar las cuadernas. Y la verdad que no soy muy fan de eso. ¿Qué tal? Hacerlo esto con cola blanca. ¿Listo? El otro lado. Ya he calentado los soldados. No, un problema, está en el rota. Vamos a ver, no vaya a ser que me equivoque. Bueno, sí, Tom, mi idea es no hacer algo tampoco bárbaro, pero que tampoco sea nuevo, es decir, que sí va a tener un desgaste. Algo en las líneas un poquito del terror que hemos hecho, que tiene su desgaste, tiene su efecto. Pero tampoco algo exagerado. Yo la estoy poniendo a ras, es decir, que sobresalga un poquito hacia arriba.
poniendo los dedos. Yo voy a pintar blanco y rojo, ya después lo ejercemos naranjito. Yo creo que es más fácil que buscar el tono de color antiguo o algo, ¿no? Bueno, mi opinión. Vamos a doblar esto un poquito. Una. Es que ya veis lo que se tapa. Hay gente que te dice las tiene que dejar en remojo, no sé cuánto. Buenas, Oscar. Pues no lo rota. Tiene que cambiar la hoja de la cuchilla, a ver si.
Vale, ahí está una banda puesta. Y vámonos con la otra. En España creo que hay cosas. Yo es que soy un poco autista, yo no me junto con nadie. Ahora con lo del COVID. Ahora con lo del COVID está complicada la cosa, pero creo que sí que hay. Por ejemplo, en Cataluña hay bastante, tienen bastante afición. En Madrid creo que hay una asociación o algo así. Pero no me preguntéis, tío, que ya os digo que yo no soy mucho de juntarme con nadie. Yo cuando pillé el coronavirus hace por mala suerte. Tiene que haber otro como este que va aquí. Ponemos otro. Verdad, lo de ancla también los conozco.
Y falta ese trozo de en medio, que hay que hacerlo también. Qué coraje me da mancharme de cian. Estamos, ¿de acuerdo? Está ahí. Ahora hay que montar la casita. Antes de montar la casita voy a pintar de negro. No le voy a dar ni imprimación ni nada. ¿Por qué? Porque me da exactamente igual. Ni literalmente. ¿Para qué os voy a mentir? Si queréis que quede liso, liso, le tendríais que dar un tapaporo. Y después el tapaporo, pues ya si queréis imprimáis o lo que sea. A mí es que me da igual, no busco que quede liso. Entonces, como no quiero que quede liso, no le voy a dar nada. Intentar pintarlo lo mejor posible, ¿de acuerdo? Yo es que prefiero que se vean las tablas de madera, entonces no le voy a pegar. Bueno, me gusta que se vea el poro de la madera, que no parezca plástico. Si queréis que quede como plástico, pegadle sin miedo, pegadle vuestro tapaporo, pegadle sus cositas. En particular, es que no soy fan de ese tipo de terminación. Para otro barco a lo mejor, pero para un barco antiguo, prefiero que se vea la madera. Que diga, anda, pues madera. Capa fina, ¿vale? Mejores capas finas que capas gruesas. Mejor pegarle dos capas finas, tres capas finas, cuatro capas finas, las que hagan falta de capas finas, a que tenga una capa gruesa que tape todos los detalles.
Ahora pintamos el borde con otra cosa. La capa final la hago agregando más agua. Vamos a meterle el otro lado y ahora pintamos. Voy a pintar primero los bordes. A ver cómo pintamos por dentro esto sin mancharlo demasiado. Esto sí va a estar entretenido pintarlo por dentro.
Bueno, pues esto tiene que secar. Lo puedes pintar antes. Lo puedes pintar antes, es otra opción también. Pero yo pienso que no merece la pena. Más que nada, ahora te voy a enseñar. Se me ha manchado la cubierta. Voy a enseñar cómo se arregla. No tiene ningún problema, de verdad. Es que una vez que descubres lo del weathering, la vida te cambia. Esto de nuevo es modelismo spray, que lo suyo es dejarlo secar tranquilamente, ¿eh? La pintura es al agua y lo estoy echando o agua sucia de agua a los pinceles. Voy a ir al infierno de los modelistas, lo sé. Me había manchado. Donde haya manchado, es tan fácil como cogéis la lija y le dais un poquito. Vale, quita. No tiene mucho misterio. Lo suyo, quizás lo que dice. Quizás lo que dice el mago, de haberla pintado antes. Pero entonces la vida no tiene emoción. Voy a tomar el camino de en medio, ¿vale? Voy a pintar solo el borde de arriba. No voy a pintar la parte de dentro, así me evito tener que estar con la cinta de carrocero, ¿vale?
Mago, yo no veo por un ojo, tío, si te vale de consuelo. Vamos, que una opción, y no es mala en absoluto, es pintarlo antes de colocarlo. Que me ha asustado, digo, se ha pintado porque ahí hay un agujero. Venga.
A lo mejor si lo pinto por dentro, ¿eh? Lo estoy viendo y me gusta más pintado por dentro. Quizás lo voy a pintar por dentro, ¿eh? Para pintarlo por dentro no le voy a poner cinta de carrocero. No, no sé cómo lo voy a hacer. Quizá no lo haga hoy. Pero sí lo voy a pintar por dentro. Lo que le voy a dar la segunda mano. Venga. Lo que estoy haciendo es licuar mucho la pintura para que entre bien entre esas líneas que tiene ahí y que entre bien la pintura, ¿vale? Y que lo tape. Si no, después se te ven algunos claritos en el negro.
Listo. Vale. La voy a dejar que seque ya tranquilamente. No la voy a apoyar. O voy a intentar evitar apoyarla para que no se manche, ¿vale? Bueno. Estamos casi listo hoy, pero bueno. Eso estaba hecho. Y ahora falta W. S5, que son claras, y las tintas de color oscuro. Yo tengo madera de nogal y voy a gastar la madera de nogal, ¿vale? Había que esta madera de nogal, ¿eh? Vamos a gastarle la madera a este. Vale, pues listo, vamos a hacerlo. Hay que sacar 2 por esquina, 4 esquinas, 8. Vale. Lo que os he comentado antes, en principio, esto lo tengo que pegar con cola blanca porque con ciano no va a pegar. Así que vámonos con la cola. No, no vienen en el kit. En el kit te vienen tiras de la blanca y te dicen que las pintes de colores. Yo es que tengo el resto de otros kits, entonces. Pues, ¿para qué vamos a estar haciendo historia? Vamos, que simplemente eso, coge una de otro kit. Y esta la pintamos. O coge la del kit, que corresponde con una medida, y ya está, la pintáis fuera. Venga. Me gusta en ese tono de madera. Estaba pensando en pintarlas de rojo. La voy a dejar en ese tono. Me parece bonito el color. La verdad que el barco en color madera tampoco queda feo, ¿eh? Simplemente voy a, digo, es que me voy a salir un poco de lo que es el típico Mississippi. Yo está muy visto el barco. Entonces lo vamos a cambiar un poquito
lo pintamos de colores, lo hacemos un poquito de envejecido y tenemos un modelo diferente, mejor o peor, pero diferente. Bueno, Yeti. Si las queréis hacer como el mío, las tiras que trae el kit las tenéis que tintar de color nogal, ¿vale? Que es lo que estoy usando yo. Yo tenía las tiras de nogal, pues las gasto. Bueno, pues esto hay que dejarlo seca. Eso está ahí. Venga. La tengo ahí. Uy. Treinta y siete. Ah. Ninguno. Está. 37, 36 A, 36 B. Vamos a hacer solo una, ¿vale? Ponerlo abrevadero de caballo.
Son cuadrados. Pero la pista que yo tengo está ligeramente redondeada. Vamos a ver. Decisión tomada. Esto no me ha encajado de una forma. Vamos a ver. Mi pieza no encaja. En cualquiera de las dos dimensiones me sobra un poquito, ¿eh? Mis piezas no son esas. Como no son esas las piezas, las voy a hacer y fuera. No, no tiene más historia, es una tablita. Esta misma. Vale, pues tengo dos piezas de madera y las hacemos. Es decir, esto no tiene más misterio, ¿vale? Y ahora vemos qué hacemos con esto exactamente. Estos son tracas de las que sobran de forrar el casco, ¿eh? Bueno. Le vamos a pegar el negro ahí. ¿Cómo lo voy a hacer? No lo tengo muy claro. Porque si lo voy a decir, no lo tengo. Fijaros, queda mucho más bonito. Por lo menos a mí me gustan así más que en color madera. Mira, 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 mira. Ahí. ¿Lo veis ahí? Ahí le falta pintura. No ha entrado la pintura y se ve lo de debajo. Vamos a arreglarlo. Tapadito. Va a quedar mejor con el borde de abajo. Bueno, esto ya lo tengo. Ahora, una vez que lo tengo ya, a pegar dos golpecitos de esto para poder lijar bien. Bueno, Manuel.
Así, ¿verdad? Muy mona. Y esto vamos a pintarlo. Vamos a ver. Tengo pintura, pero el rojo me parece que no tengo. Blanco. No. No. Voy a por pintura roja para esto, ¿vale? Ellos lo pintan en color madera. Una alternativa a pintarlo en color madera, como han hecho ellos, forrarlo con las tiritas. ¿Qué otra opción? Yo creo que lo voy a pintar de rojo y fuera. Yo creo que lo vamos a pintar de rojo. Voy a por la pintura. Juan, es uno de los que me había planteado. Es uno de los que me había planteado con los dedos que me dijeron de montar un barco de ellos. Y el Titanic pasa un poco como este. Es que no, no me hace mucha gracia. Yo personalmente el Titanic no es mi barco. Vamos, tiene que ser una experiencia montarlo.
pasa ahí? Nada. ¿Nada de nada? Nada. Te deja tomar un chocolate. ¿Por qué, naranjito? ¿Para qué no va a hacer el color rojo? Para tiempo estamos, naranjito, dale un lijado. No sé. ¿Sí? ¿Sí? Pues venga, pues ya está. Venga. Las 6 y 10. Vamos a dejarlo aquí, ¿eh? Lo vamos a forrar. Lo voy a terminar eso. Lo voy a terminar más que nada. Tengo la cola, que me acabo de dar cuenta. Tengo ahí cola. Y nos lo dejamos listo, ¿vale? Vamos a hacerlo como dice Naranjito. Yo creo que te lleva también razón. Vamos. Venga. Pues la verdad que lleva razón, naranjito. No, no, también estoy contigo. Rojo este cuando seca no queda más. De todas formas. Voy a picar una cosa que empieza por B y termina por N. Espérate, picha, si me va a tirar el barco. Que no. Que oh. Yo sé, que yo sé. Oh. Espérate, cuidado que se puede caer. Vaya, se puede caer, ¿no? Sí. No quisiera esto. No quisiera el señor que se cayera al suelo. Vamos. Voy terminando ya, ¿eh? Venga. Que aprovecho ya que está la cola. Y lo gastamos. Vale, pues ya está, hay que dejarlo secar. Ya cuando esté seco esto lo lijamos y le damos. La capa de arriba no le voy a poner nada, va a quedar ahí con el color ese rojo. Le damos después la lijita y va a quedar ahí un gastado interesante, ¿vale? Ay, nada.
Bueno. Nada, esto lo tengo que dejar que se quede, ¿vale? Bueno, pues hemos forrado la cubierta del barco. Hemos pintado la caseta esta. Le hemos puesto ya la esquina. Y hay que seguir haciéndole cositas. Pero bueno, poquito a poco, ¿vale? Nada, esto está hecho en un ratico. En un ratín está hecho. No hemos pintado esto. Hace falta barnizar, ¿vale? Pero para barnizar sí que tiene que estar todo seco. Mejor le pego una lijadita para desgastarlo o algo. No, eso lo que le haré. Algo le haré. Ay. Vale. Para que vayáis viendo la forma que va tomando, ¿de acuerdo? Yo creo que es una propuesta interesante y diferente de lo que es el Mississippi. Los cables van a ir atrás, está todo pensado. Vamos buscando algo como esto. Los cables. Yo lo que he decidido con los cables es que lo voy a colocar aquí. Aquí va ahí el Arduino, ahí va ahí con el motor, que además se saca y se mete para acceder al motor. Y probablemente le haga un taladrazo por aquí para pasar los cables, ¿vale? No lo tengo todavía pensado completamente. Es que no sé si ponerlo aquí, el agujero, o ponerlo en el lado, ¿vale? De forma que lo puedas colocar y colocar el cargador por el lado. Es que realmente no tengo muy claro que yo pueda esconder el cargador dentro de la peana. Así he diseñado el holandés de Prante. Pero no sé si va a ser factible o no, la verdad. Entonces, como no lo sé, prefiero no liarme en exceso. ¿Vale? Pues nada, lo dicho, mañana no sé si hago directo o no. No tengo ni idea. Al principio me iba a tomar un descanso, pero no lo sé. No lo sé, lo que haré. Si nos vemos, nos vemos con el Mississippi. Si no, el jueves continuamos con el Mississippi. Hacemos lo que nos falta de esa casetilla. Empezamos a montar la otra casetilla. Y nos dejamos ya hecho lo que es la primera planta del Mississippi. Después faltan dos plantas más. Yo creo, ya os digo, el barco tiene sus cositas, pero no lo veo excesivamente complicado. Lo veo bastante asequible. Mirad, ha secado ya la cola blanca, ¿eh? Iba a chapar. Pero es que ha secado ya. La verdad que la cola Patex está una maravilla. Ha secado, pero no es suficiente para lijarlo. Vamos a dejarlo ahí. Tengo la piececica hecha. Cambia un poco con el tono, con el color. Esta la dejamos y que seque bien. Y mañana, si hago directo, si no es jueves, le pegamos la lijita. Y nada, lo dicho, que nos vemos, ¿vale? Me he equivocado de botón, ya estoy pidiendo yo la hora.